Hasta la vista, baby. Moviendo la bola a España en el círculo exterior. Estiarte para Jordi Sanz. Salvador Gómez. Estiarte. Sanz ha reincorporado ya al jugador expulsado. Perfecto. Ahí vemos la repetición. Pedro García con absoluta convicción ha lanzado cuando ya se había reincorporado. Milanovic, ese boya de los mejores del mundo con el número 5 en la línea de los 2 metros. Lanzamiento perfecto. Su autor, el mejor extranjero que hay en la Liga Española. Bujasinovic. Cintó y el lanzamiento perfecto en tiro cruzado supone el empate a 1 en el marcador. Hay que tener mucha precaución. Son los hombres que disparan con suma facilidad. Subotic de nuevo para Bojevic. Subotic. 7 segundos lanzamiento de Subotic y gol. Vimos, como vemos en esta repetición, chutan con mucha facilidad. Aquí ha habido la desgracia de que un jugador español ha tocado la pelota con la mano y ha desviado la trayectoria del disparo de Subotic, pero Bujasinovic dejando para Subotic. Acabará Subotic con un lanzamiento perfecto. Subotic. Consiguiendo esta segunda superioridad numérica. El 50% de efectividad en cuanto a las superioridades numéricas para Yugoslavia. De 2 ha conseguido un gol. España de 4-1. España no resuelve en la superioridad numérica y no le saca rentabilidad a las expulsiones. Poco puede hacer ahora sí que el capitán español en este lanza el gol de la esperanza. Simonjić de nuevo. Ahora para Milanovic la bola. Estuvo España ahí a certera y el balaba Serina Kevion. Entre ellos este hombre que tenemos en imagen, Jesús Rollán. Vean ahí cómo sale todo el mundo por esa bola. Recupera el rebote Bujasinovic. Ve perfectamente la portería vacía y con esa vaselina con peligrosísimo que Yugoslavia consiguiera materializar en gol esta superioridad numérica de que dispone. Perfecto, este lado está costando muchísimo el poder meter la pelota al boya español. Un juego estático, un juego carente de rapidez y que esto, tan solo 2 goles en 2 partes, están en la primera parte por 2-1. Las cosas se han empeorado para España, que pierde por 6-2. Nueva superioridad numérica para España, la décima esta vez sí. Ahí vemos la repetición del lanzamiento exterior del capitán español después de la décima superioridad numérica de que disponía España frente a la portería defendida por Alexander Sost. Exterior, mal tienen las cosas el equipo español. Vamos a ver si puede rectificar. Uskupovic se retira del rectángulo de juego. Undécima superior numérica de España. Ahora sí, el servicio la ha seguido resolver esta jugada de superioridad numérica. Ahí vean cómo han movido a Soster perfectamente. Primero Pedrerol llevándosela a la izquierda y después pasando, cambiando. Pelota a córner, el lanzamiento de Iván Moro tocó en Alexander Soster, la pelota fue a córner. Colocar un 7-5 sería importante. Gómez, perfecto. ¿Con qué convicción? Superioridades numéricas, ya que las primeras 6 de que dispuso tan solo consiguió un gol. En las 6 restantes, hasta las 12 contabilizadas totalmente, ha conseguido 4. Estiarte, acabará Estiarte. Mueve la pelota Estiarte para Gómez. Gómez, lanzamiento de Pedrerol, excesivamente precipitado el lanzamiento de Pedrerol. Ya se ha reintegrado al juego una vez cumplido los 20 segundos de sanción el jugador yugoslavo que había sido sancionado. Gómez, 23 segundos le quedan de posesión de bola al equipo español. Qué pena que España no subió. ¡Oh, perfecto ahora! ¡Perfecto Sanz! Decir España en jugada.
7-6, vence Yugoslavia a España. Qué vuelco al marcador. Vamos a ver si España, igual que en la ocasión anterior, defiende bien la inferioridad numérica ante los yugoslavos. Lanzamiento sin paliativos de Sal, que despejó cualquier duda de que los yugoslavos saben concluir cuando deben de hacerlo. 8-6 en el marcador. A falta de 3:15 para llegar al término del partido. Ahí está el autor del último gol, del octavo gol para los yugoslavos, Savic. Estiarte y Moro en los palos. Jugada exterior, Carlos Sanz. Gómez, pelota para Oca, lanzamiento de Oca, perfecto y gol. Perfecto el lanzamiento. 8-7 en el marcador. ¿Cómo ha cambiado las cosas? ¿Cómo ha cambiado el partido? Un partido que al término del tercer cuarto estaba 7-4 para Yugoslavia. Defensa esa pelota sin cometer falta alguna. De ahí los gritos del banquillo español. Superioridad numérica ahora de Yugoslavia. Injusto el arbitraje que está sufriendo España en este partido frente a Yugoslavia. Lanzamiento para algo positivo en este partido. Es una lástima el arbitraje que España ha sufrido. Bien, es cierto que también hay que anotar en contra del equipo español su falta de efectividad en el... A Estiarte, Sostar. Broche final de Alexander Sostar en este partido, en el que se llega al final por victoria de Yugoslavia por 9-7. Último segundo, 9-7, victoria de Yugoslavia frente a España, frente a los subcampeones olímpicos que son los españoles. Los parciales de este partido: 2-1 para Yugoslavia.